Los fueguinos y la Navidad. Fuimos a la calle para hablar con los vecinos. ¿Qué tienen planeado para estas fiestas de fin de año? Las compras de último momento. Por supuesto, las quejas por los precios con los que se encontraron a la hora de comprar los regalos. ¿Cuál es el menú también para la mesa navideña? Y los deseos de los fueguinos para esta fiesta. Todo esto hoy en TVP Noticias. Aquí estamos comenzando la última edición de TVP Noticias de esta semana, por supuesto, por la televisión pública fueguina para toda la provincia de Tierra del Fuego. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estás, Carolina? Víctor, buenas noches. Muy buenas noches a toda la provincia, preparándonos, ¿no? La previa estamos, de la Navidad. Ya estamos listos con el vestuario para mañana a la noche, ¿no? Algo hoy, así. Nos vestimos hoy en Composé, bueno, para festejar este último noticiero, por supuesto, y ya mañana recibir la Navidad. Mañana a esta hora ya mucha gente seguramente preparándose para la cena de Nochebuena, ¿no? Distintos platos elegidos, los tradicionales como siempre, el fiambre alemán no puede faltar, ¿no? Sí. Por lo menos en mi Navidad es un clásico. Sí, muchísima gente que elige estos platos. Bueno, hoy vamos a recorrer a ver qué elige la gente, los fueguinos para esta Navidad, que van a elegir comer. Bueno, tenemos mucha información para este noticiero, 60 minutos hasta las 9 de la noche. Vamos a estar manteniéndolos informados, así que quédate allí. Ahora compartimos los títulos, los principales de hoy. Vamos a hablar de fiestas clandestinas porque desde el Sindicato de Controladores de Río Grande advierten que llega fin de año y se multiplica la cantidad de fiestas clandestinas en distintos lugares de Río Grande. Dicen que por un lado perjudica el trabajo que realizan los controladores en locales bailables al contar con menos personas en los locales habilitados y por otro también que se generan situaciones de inseguridad en fiestas que no tienen ningún tipo de control y piden la intervención de las autoridades. Sin ley de moratoria, malas noticias para casi 800.000 personas en la Argentina que estaban próximas a jubilarse por la ANSES. Es que el 31 de diciembre, en 10 días, vence la última moratoria vigente que permitía comprar años de aportes para jubilarse sin haber hecho los 30 años que exige la ley previsional. La moratoria había sido aprobada en senadores y se esperaba sea sancionada en diputados, que finalmente no logró el quórum. Y también vamos a hablar del incendio forestal en el corazón de la isla. El gobierno provincial actualizó el estado de situación de este incendio en la reserva corazón de la isla. Este incendio que se encuentra contenido, es decir, que su frente de avance se detuvo a raíz de los trabajos que realizaron y también por las lluvias. También se conoció hoy que la causa que investiga el origen del incendio volvió a manos del juez Silvio Pellegrino, quien se había excusado esta semana, mientras que el gobernador Gustavo Melella reconoció hoy a todas las personas que combaten al fuego allí en la Reserva Corazón de la isla. Bien, Carolina, y comenzamos a desarrollar la información, por supuesto, aquí en TVP Noticias. Recién era uno de los títulos más importantes de la jornada. Tiene que ver, ¿no?, con las fiestas clandestinas. Recuerden, las fiestas clandestinas en la época de pandemia habían sido un boom, ¿no? Se habían proliferado de manera realmente muy interesante, no solo aquí, sino en toda la República Argentina. Bueno, llegan estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo y vuelven a aparecer estas fiestas que no tienen ninguna regulación, que no están autorizadas, por supuesto, y que son muy peligrosas, especialmente para los jóvenes. Jóvenes que concurren justamente a ellas. Es muy fácil comprar una entrada simplemente por una red social apretando, haciendo un clic, ya tenés el ticket mediante una transferencia, por supuesto, para asistir a estas fiestas. El SUTCAPRA, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores de admisión y permanencia, obviamente brindan recomendaciones y también presentan algunas quejas sobre estas fiestas clandestinas. Como todo el año que venimos transcurriendo, no es la excepción que el 24 y el 31 tengamos fiestas clandestinas en toda la ciudad. Nosotros nos hemos comunicado con el municipio de Río Grande, con el área de comercio del municipio, justamente para plantear la necesidad de que intervengan en este tipo de cuestiones y que se preocupen y se ocupen de esta situación. Nosotros como organización sindical estamos obviamente preocupados por estos tipos de eventos. No solamente merma la capacidad en nuestros espacios
donde desempeñamos las funciones y al mismo tiempo esto genera que se reduzca también el personal que trabaja en estos espacios. ¿Cuál es el riesgo concreto que representan estas fiestas clandestinas? La falta de seguridad es un problema muy importante que tienen este tipo de eventos, ya que nadie controla justamente el personal preparado, capacitado y profesional que tenemos nosotros. No trabajan en estos espacios justamente porque no corresponden, no están habilitados. Pero como padre, como vecino, nos vemos preocupados justamente por esta situación, ya que es muy peligroso asistir a estos eventos teniendo en cuenta la peligrosidad que puede haber sin tener ningún tipo de control justamente. También esto representa, por supuesto, un perjuicio económico para los comercios que sí están habilitados como corresponde para poder llevar adelante, recibir a los jóvenes que desean festejar. Sí, es un perjuicio para el empresario que tributa justamente, para el empresario que tiene su personal formalizado. Este tipo de eventos obviamente nos perjudica, como dije recién, a los trabajadores porque vemos mermado justamente la cantidad de compañeros que nosotros representamos, ya que ellos no van a poder cumplir la función en estos espacios donde no están habilitados. Obviamente que nosotros no defendemos a los empresarios, pero sí defendemos a nuestros representados. Y en consecuencia queremos que se ocupen realmente el municipio, la policía o quien corresponde de este tipo de eventos que no están normados y no tienen control de nadie, ni un ente público que pueda llegar a revertir este tipo de situación. El gobierno de la provincia avanza con obras de infraestructura, esto es en la zona de la margen sur de Río Grande, más precisamente obras de gas intradomiciliario. Esto es para más de 800 vecinos de distintos barrios de la margen sur que hasta ahora debían lidiar con las complicaciones que conlleva utilizar solamente gas envasado. Estas obras están previstas que finalicen entre febrero y marzo del año que viene con inversiones que realiza el gobierno nacional. Hemos empezado en el mes de septiembre con la obra que lleva adelante esta Secretaría en conjunto con la Secretaría de Intervención Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Comprenden 865 familias, entre ellas van a ser algunos comedores y merenderos propios de la zona. Toda la obra comprende barrios del RENAVAP, ubicados en la zona de Margen Sur. Así que estamos muy, muy contentos, si bien hay algunos inconvenientes propios de cualquier inicio de obra, va avanzando de la manera prevista. ¿Hay algún tipo de recomendación para el vecino a la hora de que se lleven adelante los trabajos? No, la realidad es que lo que pedimos es la mayor colaboración por parte de ellos para que puedan coordinar con las cuadrillas de trabajo que están a cargo de llevar adelante el trabajo de la conexión de gas para poder concluir en el tiempo adecuado y esperado por esta Secretaría. ¿Eran obras muy esperadas en los barrios? Sí, imagínate que el gas natural en esta provincia en particular es algo sumamente necesario y más para la gente de la margen sur que ha venido viviendo todo este tiempo la problemática del gas envasado, la carencia de... Llega un momento en el invierno particularmente que se hace muy difícil poder llevar adelante, cubrir esa necesidad. ¿Qué fecha de cierre tienen las obras? Tenemos prevista poder llegar a finalizarla para el mes de febrero-marzo, así que estimamos que para esta próxima veda invernal estas familias ya van a contar con el servicio de gas natural. ¿Tienen pensado algún otro tipo de trabajo en la zona? Seguimos pensando en poder concluir todo lo que es gas natural en la zona de la margen sur y poder llevar el mismo servicio y el acceso a ese derecho en la ciudad de Ushuaia y en la de Tolhuin también. Bueno, vamos a cambiar el tema, vamos a hablar de la fiebre mundialista, ¿no? Por haber obtenido el Mundial de Qatar 2022, hace unos días nada más, la selección argentina sigue viviendo junto a todos los argentinos y argentinas momentos realmente muy interesantes, muy lindos, muy bonitos, por supuesto, y que hacen bien al corazón y al alma. Por supuesto, en Francia se están quejando, están juntando firmas, claro, Carolina, para volver a jugar el partido, una cosa de loco los franceses, pero bueno, entendemos el dolor que sienten también en el país europeo por haber perdido la final. Pero en la Argentina están pasando cosas lindas, como le decía, una camiseta
camiseta firmada por los jugadores, la camiseta de Messi, la número 10, fue subastada, ¿no?, con la intención de juntar fondos para el hospital de alta complejidad, que es el conocido Hospital Fernández, que funciona en el barrio de Palermo. Y se logró, Carolina, juntar bastante dinero. Alrededor de 5 millones de pesos, 29.282 dólares, es lo que finalmente se logró recaudar en esta subasta, como lo decías, a beneficio de la Fundación Fernández. Es una organización sin fines de lucro que desde hace casi 25 años se destina sus esfuerzos a mejorar la atención que el Hospital Fernández, es un centro de salud referente en atención de alta complejidad en la ciudad de Buenos Aires, brinda a los pacientes y a sus familias. Este hospital está ubicado en Palermo. Cubre la demanda de una amplia región que incluye Tancaba, AMBA y también varias provincias de Argentina y hasta algunos países también de la región. Por eso es que requiere una constante actualización y también renovación de aparatología, equipamiento e instalaciones, y a partir de esto es que surge toda esta movida solidaria. Bien, la camiseta fue donada por la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, y firmada por todo el plantel que se consagró campeón del mundo el domingo en el Estadio Lusail de Doha, ¿no? Los jugadores autografiaron la camiseta durante los entrenamientos previos a la cita máxima del fútbol. La subasta se llevó a cabo a través de MatchDay, una plataforma de subastas online especializada en fútbol. El valor de base con el que se inició el remate solidario fue de 5.500 dólares y en las últimas horas ya había trepado a una cifra de 10.300 dólares. Ayer, 22 de diciembre, fue el último día para ofertar y la subasta cerró en 29.282 dólares, más de 5 millones de pesos. Exactamente. Un número realmente muy importante, bueno, para colaborar con esta fundación que a través de ella colaboran con el Hospital Fernández, ¿no? Este hospital de alta complejidad que atiende, como decía Carolina, Cava, el AMBA, distintas provincias de la República Argentina y también países de la región. Bien, un gran gesto solidario. Por supuesto. Vamos a seguir hablando del Mundial porque no nos podemos olvidar de lo que ha ocurrido, del triunfo de nuestra selección y muchos que han prometido tatuajes, ¿no? Por supuesto, llevarse esta victoria de Argentina en la piel, ¿no? Cada uno con su jugador preferido, muchas veces optan por Messi, no por Messi con la copa, ¿eh? Y también otros jugadores, ¿no? Se ha tatuado, lo mostrábamos el otro día, una persona, el Chiqui Tapia, ¿no? El presidente de la AFA. Pero han surgido algunos que han llamado mucho la atención. Sí, hay algunos tatuajes muy bizarros, ¿no? Sí, y los tenemos, los queríamos compartir con ustedes. Lo vemos a Messi un poquito pasadito de peso, no sé qué pasó, con algunos kilos de más en algunos tatuajes. Ese está muy bueno, ese ¿eh? Está muy bien. Ese me gustó, pero hay algunos. Bueno, Dibu 23 con la hamburguesa, las tres bien. Estrellitas. Hay uno que es realmente... Ese no se parece para nada. No sabría quién es esa persona. Hay algunas complicaciones con los tatuadores, ¿no? Sí, por ejemplo, hay tatuadores que deben ser principiantes, calculo yo. No, ese es para realmente borrárselo y hacerlo de nuevo, ¿no? Cosa que es muy difícil. Pero hay uno que realmente salió mal. Uno a veces elige al arquero, al Dibu, ¿no? Al Dibu Martínez. Ha generado muchos amores, aparte, sobre todo en las fanáticas mujeres. Exactamente. Y el Dibu se hizo muy famoso por los penales, por supuesto, y por esa frase, te como, ¿no? Vení que te como. Sí. Pero hubo uno que se tatuó al Dibu, pero le puso ahí, está, mirá, Dibu Fernández. Ahí lo tenemos. En vez de Dibu Martínez, con los guantes, las tres estrellitas. Se equivocó de apellido el tatuador, ¿no? Capaz que el tatuador no vio el Mundial. Puede ser. Hay un tatuaje que es muy parecido a un compañero de trabajo nuestro. Salió. A ver si lo podemos ver. Medio parecido. Sí. No, ese no. Justamente no es ningún jugador de la selección, pero bueno, ahí está. Fíjense, ahí está. El jeque. No sé si lo pueden identificar. El jeque, ¿a quién se parece? ¿Habla de deporte? ¿Puede ser? Usted lo está diciendo, ¿eh? ¿Usted lo ve parecido a Cova? El jeque, digámoslo. Atrás del Dibu es Esteban Cova. Sí. Está el Dibu Fernández es ese, ¿no? Porque del claro. Dibu Martín no tiene nada. Y al lado está nuestro compañero de trabajo disfrazado de jeque. Bueno, lo ingenio bien, ¿eh? Que ha llegado a los tatuadores. Tremendo. Bueno, ahí están algunos tatuajes. El de la espalda, el de Messi gordito. No, ese es tremendo. Ese es tremendo, ¿no? Porque aparte es toda la espalda de la persona que se tatuó. Es realmente increíble. Bueno, cosas que pasan, obviamente, que va dejando este Mundial. Seguramente nos vamos a ir sorprendiendo cada día con más noticias con respecto a lo que ha dejado el Mundial y lo que va a seguir dejando. Bueno, tenemos un programa muy especial en estas fechas. Es en el día de mañana, Nochebuena con vos. Lo vamos a transmitir por la televisión pública Fueguina. Va a comenzar a las 22:30 horas, Víctor.
Así es, un programa que grabó la TV Pública, por supuesto, de Río Grande, en el incendio del árbol, justamente de la ciudad, una fiesta realmente maravillosa, popular, en donde muchas familias se congregaron en el Paseo de los 100 Años, ahí en la costanera de la ciudad de Río Grande, y vivieron este momento tan emocionante que es el encendido del árbol, que tiene una tecnología en luces muy, pero muy especial. Hubo bandas en vivo. Estuvieron los Decadentes. Claro, exactamente. Bueno, todo eso lo vamos a ver mañana a partir de las 22:30 horas. También hubo mensajes de los vecinos que quedaron grabados y que van a empezar a compartirse también en el día de mañana en este programa especial. Y además el detalle es que se va a transmitir en vivo también este programa en el Parque de los 100 Años, en la pantalla que tiene allí el municipio de Río Grande, que por supuesto organizó toda esta fiesta que ocurrió el 8 de diciembre. Exactamente, son 2 horas y 15 minutos de una producción que no se pueden perder, así que para mañana acompañarlos en la cena de Nochebuena, ahí la TV Pública fue llena de fondo con estas imágenes y testimonios y también con algunos momentos de música que dejó justamente esta fiesta vivida en Río Grande hace algunos días. Bien, con esta información nos vamos a la primera pausa, ya venimos con más noticias. Este 24 de diciembre vivimos la Noche Buena con vos. Te acompañamos con música, saludos y el tradicional encendido del arbolito de Navidad. No te lo pierdas, este 24 de diciembre, Noche Buena con vos. 22:30 horas por la televisión pública fueguina. La Secretaría de Comercio de la provincia de Tierra del Fuego sigue realizando convenios con distintos locales para ofrecer precios promocionales para los vecinos durante estas fiestas, en este caso frutas y verduras. Nosotros fuimos a algunos de los comercios que ofrecen estos productos para conocer estas ofertas. Estamos acompañando a la gente y creo que en este momento decidimos ver cómo podíamos hacer con el tema de precios, que sabemos que está todo caro. Pero para que todos tengan una fruta, una verdura, un poco de papa, un poco de cebolla en sus mesas. Entonces hemos agarrado y tratado de hacer un combo, hemos hecho combo de papa, de cebolla, tenemos la papa y la cebolla, 6.800 pesos las dos bolsas. Como verán, es una fruta que brindamos y una verdura que es buena calidad, no es una mala calidad. Tenemos una manzana de 70 pesos el kilo. Es puro jugo la manzana, que los invito a todos a que vengan, prueben, comparen precio y calidad. Los precios principales tenemos, lo que es, tenemos la banana a 4.65, tenemos para hacerle la ensaladita en la mesa, perejil 70 pesos el paquetito, ajo 95. Después tenemos, como le decía, el combo de papa y cebolla, 6.800, damasco, 6.20. Tengo una naranja muy buena, muy jugosa, a 70 pesos el kilo de la naranja, que creo que no existe ni en el norte eso. Y bueno, los esperamos a todos acá en Pasaje 9 de Julio 936 con las mejores ofertas. Estamos acá recibiendo esto esta semana y bueno, también lo que implica Navidad. Bueno, podemos ofrecerles lo que es fruta, sandía a 199 el kilo, ciruela 549, durazno a 590, hay choclo también a un buen precio. La misma papa, huevos, hay dos maples por 1.300, hay buenos productos que la gente suele utilizar mucho para esta época y bueno, hemos puesto a disposición para toda la gente que se quiera acercar. Bueno, esto también es una buena opción para los que quieren pasar estas fiestas cuidándose con las comidas. Bueno, sí, sabemos que también ha sido un año delicado y bueno, también pensamos en eso y por eso invitamos a toda la gente que se acerque, que hay mucha variedad, hay muy buena fruta y verdura y también buenos precios. ¿Cómo ha sido hasta ahora la respuesta de la gente? Bueno, esta semana ha arrancado un poquito mejor que la anterior se notó una baja importante, pero ya esta se siente que la gente se está como preparando para esta Navidad, para mañana. Saludar a todo el público, desearles una muy Nochebuena, una feliz Navidad, que lo pasen en familia y que podamos brindar por un buen cierre de año y un mejor 2023 para todos.
Bueno, vamos a hablar ahora de una discusión que hubo en diputados y que no terminó bien porque no llegó a quórum por parte de la oposición, fue esto, y que, bueno, retrasa justamente un proyecto de ley que tiene que ver con un plan de pago, ¿no?, de previsión para jubilarse justamente para aquellas personas que ya han cumplido los 30 años de aporte o que le faltan algunos años más, ¿no? Mediante cuotas uno iba pagando y podía jubilarse si esta ley, este proyecto de ley se aprobaba. Esto no fue así, esto se va a retrasar por lo menos hasta el próximo mes de marzo. 800.000 personas en la República Argentina se vieron perjudicadas, ¿no?, por este no quórum que se dio justamente en la Cámara de Diputados hace unos días. Hablamos con referentes de la UDAC de Ushuaia que nos cuentan más detalles. Se trata de un programa de regularización de deudas previsionales que en realidad es lo que se iba a utilizar para que pudieran completar los años que le faltaban a aquellos futuros jubilados que no podían cumplir con los 30 años de aportes que se requieren. Para poder completar esos años y poder acceder a la jubilación habiendo llegado ya a la edad. Mujeres con 60 años, hombres con 65, que hoy con esta falta de esta ley de moratoria no les permite llegar a la jubilación, así que van a tener que esperar o completar esos años de alguna otra forma. Son ya 800.000 las personas que podían acceder a este beneficio. Y bueno, y no van a poder acceder lamentablemente porque no dieron quórum la oposición en la Cámara de Diputados. Esto ya tenía media sanción en el Senado, tenía dictamen favorable en las comisiones de previsión de la Cámara de Diputados. Había un acuerdo de que se iba a sesionar el día 15 de diciembre, donde seguramente se iba a aprobar, lo que no se llegó a tratar. Así que lamentablemente todos aquellos que tenían la expectativa de esta nueva ley para poder completar sus años y poder jubilarse, van a tener que esperar por lo menos hasta marzo que abran de nuevo las sesiones y que esperemos que en ese momento puedan dar quórum y dejen de lado por ahí algún tipo de mezquindad política y que piensen en lo que es aquellos adultos mayores que por estas peleas políticas que los perjudican y no les permiten poder completar su jubilación. César, hablaste de moratoria. ¿En qué consistía la misma? Bueno, es un plan que tiene dos aspectos distintos. Uno es que les permite a aquellos que ya tienen la edad jubilatoria pagar y completar esos años, pagándolo a través de un plan de moratoria, completan los años y se pueden jubilar. Y por otro lado, aquellos que, sabiendo de que en el futuro no van a poder completar esos años porque están próximos a la edad jubilatoria y ya saben que, aunque sigan trabajando, no van a completar esos años, le permitía hacer un programa de pagos para ir pagando esos años que le faltaban y cuando llegaran a la edad jubilatoria si van a poder jubilar. Este programa estaba ya determinado el financiamiento, todo, y lamentablemente, bueno, no se pudo llegar a un acuerdo a nivel político. Es momento de información policial para hablar de un accidente que ocurrió esta mañana en la ciudad de Río Grande, sobre la calle Punta Pobre. Estamos hablando del barrio Chacra 13, donde un vehículo volcó, resultando una mujer herida que fue trasladada posteriormente hacia el Hospital Regional Río Grande. Como le decía, ocurrió hoy por la mañana, fue sobre la calle Punta Popper, entre Chapelmut y Queresquín, con un único rodado como protagonista. Fue un Renault modelo Megane que era conducido por Silvia Figueroa, una mujer de 47 años. Y según se pudo saber, esta mujer se dirigía de Chacra 11 a Chacra 3. Estamos viendo las imágenes del auto posterior al vuelco. Este rodado se le fue con el ripio para terminar chocando contra una columna. Esta conductora, como lo decíamos, fue trasladada hacia el hospital porque tenía algunos golpes, mientras en el lugar trabajaba policía científica para determinar finalmente cuál fue el origen de este vuelco. Estas son las imágenes que ocurrían hoy a la mañana, que grababan nuestros compañeros de la TV Pública. Finalmente esta mujer trasladada al hospital, pero sin ningún daño de consideración, solamente para saber cómo se encontraba y seguramente atender algunos golpes que presentaba ella.
Muy bien, vamos a continuar con más información aquí en TVP Noticias y venimos comentando justamente sobre los eventos Sentimos las Fiestas que organiza el gobierno provincial, tanto en Ushuaia como en Río Grande, que es un evento en donde se reúnen emprendedores y también se convoca a los niños y niñas para participar de diferentes sorteos. Está Papá Noel, están los duendes, hacen sorteos de juguetes, hay un espacio para que los chicos y chicas también jueguen a la PlayStation. Bueno, ayer se llevó a cabo en la ciudad de Río Grande, también en el Colegio Comandante Luis Piedrabuena. Hoy fue el turno justamente en la margen sur, donde concurrieron muchísimos niños y niñas para, bueno, sacarse una foto con Papá Noel, dejarle la cartita. Estuvimos en el Comandante Luis Piedrabuena en el día de ayer y recogimos los siguientes testimonios. Se llama Seiki Anime Fandom. Somos un emprendimiento que vendemos productos del mundo del anime y de la cultura pop, ¿sí? Tanto como personajes de película, personajes de anime y otros productos más. Vendemos entre figuras de colección, algunas chiquitajes, llaveros, mangas. Al principio yo con mis dos compañeros, ya anteriormente uno de mis compañeros tenía una comiquería, entonces de a poco empezamos en un lugar chico, o sea, teníamos pocos productos, vendíamos en forma online, fuimos creciendo más y trayendo más productos. Por ahora estamos bien, seguimos todavía vendiendo y esperando a seguir mejorando. Se ha instalado bastante fuerte el anime acá en Río Grande, ¿no? Sí, sí, básicamente al principio de la cuarentena, ya que mucha gente, especialmente los adolescentes, se prenden mucho en la cultura del anime, ya que ha salido bastante y todo eso, y hubo tiempo para ver anime durante la cuarentena, y no solamente chicos también, sino algunos grandes. Hoy por hoy salen más productos de adolescentes, como Demon Slayer, uno que sale ahora últimamente, Chainsaw Man. Y después siempre los clásicos, siempre se ven de Dragon Ball, siempre está de moda, Naruto también. Tenemos redes sociales, tenemos Facebook, Instagram y también tenemos una tienda online por si quiere ver todos los productos que tenemos disponibles. Acá nomás solamente traemos una pequeña porción y después tenemos en nuestro showroom. ¿Lo buscan con el mismo nombre? Sí, con el mismo nombre. Nos buscan en las redes sociales, Seiki Anime Fandom, y así nos pueden encontrar en todas las redes. Se va a estar realizando un taller ambiental. Bueno, ¿cuál es el propósito o el objetivo que tiene? Principalmente el taller tiene como propósito generar un sentido de pertenencia en las juventudes, que empiecen a conocer más la ciudad, conocer más lo que tiene, más que nada trabajar específicamente lo que es plantas nativas, empezar a reconocer qué es lo nuestro, qué territorios tenemos, qué podemos hacer, qué pequeños cambios podemos lograr, podemos armar composteras, podemos hacer limpiezas, bueno, y hay un montón de cosas para hacer y aprender con respecto al ambiente. Hoy, más que nunca, tenemos que trabajar con esto, entonces creo que las juventudes van a estar súper, súper interesados en participar en esto, en ser parte de esto que es de todos, ¿no? Empezar a conocer más de lo que es Río Grande, lo que es la provincia de Tierra del Fuego, y bueno, empezar de a poquito a hacer cambios. ¿Cuándo se va a realizar y en dónde? Bueno, todavía no están las fechas, pero más o menos aproximadamente después de la segunda quincena de enero ya vamos a iniciar con los talleres. ¿Están haciendo una previa inscripción? Sí, una preinscripción a través del mail o número de teléfono, y también pueden ingresar a las redes Juventudes y ahí vamos a estar diciendo cuándo van a ser las fechas de las inscripciones. Bien, y seguimos hablando de la Navidad porque hoy tenemos muchos testimonios de nuestros vecinos de la provincia sobre lo que va a ocurrir en estas fiestas. Y en este caso, le preguntamos por el menú navideño. ¿Qué van a comer? Claro, generalmente, ¿qué hay? Vitel toné, fiambre alemán, algunos eligen por el asado. Claro.
Los más top eligen sushi. Hay gente que elige varias comidas y hay otros que sí. prefieren el plato único, ¿no? Para también más tranqui. Por supuesto. Hay gente que come pastas, ¿eh? También. Son más originales y dicen por qué hay que comer siempre lo mismo. Así sí, que por sí. ahí variamos. Pero bueno, es la carta muy amplia. Así que salimos a la calle y le preguntamos, en este caso en el Ciudad de Ushuaia, ¿cuál es el menú elegido para mañana? Navidad, ¿qué menú elegimos? ¿Frío o caliente? Y lo ideal, si seguimos con este clima, un menú frío. Sería lo ideal. ¿Qué menú te gusta, frío? ¿Frío? ¿Unas papas? Unos sanguchitos, papa, no sé, unas verduritas. ¿Lo compramos o lo hacemos en casa? No, lo hacemos en casa. No, no. No les gusta la comida comprada en casa. Empanadas. Y un pollo con papas. Eso. ¿Lo elaborás vos o lo comprás? No, en realidad hacerlo es más rico que comprarlo. Año Nuevo y Navidad, ¿menú frío o caliente? Caliente y después para Año Nuevo algo más frío. Consulta, en esta Navidad, ¿qué menú preferimos? ¿Caliente o frío? Caliente. ¿Lo elaboramos en casa? Entre todos. Cada familia se encarga de llevar un poquito. ¿No compramos comida hecha? No. Preferimos la caserita. La casera. Sí. Bueno, felicidades. Gracias, igualmente. Un buen asado con una linda entradita. ¿Lo elaboramos en casa o lo compramos? Lo elaboramos en casa. ¿Qué menú elegimos para Navidad? Peter Toné, pollo a la naranja, lo más económico que hay. Pero eso. ¿Lo elaboramos en casa o lo compramos hecho? No, lo elaboramos en casa, como la abuela. El clásico frío, vitel toné, fiambre alemán. ¿Lo elaboramos en casa o lo compramos? Elaboramos. Frío. ¿Qué tipo de menú? Soy vegetariana, así que solo como pizza. ¿Comprado o lo elaboramos en casa? No, lo hago en casa. Frío para el calor, porque me voy a Córdoba. ¿Cocinamos en casa o compramos comida hecha? Comida hecha porque no cocino. Bien, bueno, felicidades. Bueno, felicidades a todos. Consulta, ¿qué menú elegimos para Navidad? Viteltoné. ¿Lo hacemos, lo elaboramos o lo compramos? No, lo hace mi tía. ¿Comida fría o caliente? Todo frío. Bueno, frío o caliente, ¿no? Esa es la pregunta también muy interesante que hacía nuestra compañera ahí en las calles de Ushuaia. ¿Usted va a comer mañana? Cordero. Cordero, ¿veo? Acá tenemos gente que va a comer pizza casera, por ejemplo. Milanesa también. Milanesa con fiambre alemán. ¿Eh? Así que, bueno. Hay opciones. Bueno, también. Algunos van a tomar sopa como el productor Daniel. Bueno, Daniel, está mal de la panza, ¿qué pasa? ¿Eh? Puede pasar. Bueno, pero bueno, es variado el menú navideño. Sí, claro. El cordero, la estaca, también es un clásico, ¿no? Mañana a las 6 de la tarde se empieza a cocinar en el patio, ¿no? En el patio. Sí, hay que arrancar tempranito. Por supuesto. Esto era lo que pasaba en Ushuaia, ¿no? Lo que nos contaban los vecinos de Ushuaia. Uh-huh. También estuvimos recorriendo las calles de Río Grande. Nos hablan también de qué es lo que van a comer mañana, cómo la van a pasar y, por supuesto, también sus deseos para estas fiestas. ¿Cómo te estás preparando para Navidad, para las fiestas? Sí, tranquilo, ¿viste? Todavía no se cobra, así que estamos ahí trabajando a ver qué podemos comprar y todo eso. Así. ¿Algún regalito pensado? Y no sé, darle algo a mi hermana, algo a mi vieja por ahí, depende. Si es verdad. ¿Cómo viste los precios? En general, ¿no? Las cosas navideñas, las cosas para comer. Y medio caro, un poco. Me fui a, el otro día quise, me compré una gorra acá en la morochita de acá y el otro fui a otro lado, 13 lucas una gorra. No puede ser. Bastante, ¿no? No puede ser, o sea, si querés comprar un regalo así, no puedes. ¿Pero qué tenés pensado hacer el 25? ¿Se puede decir? Sí. No sé, capaz salir tanque por ahí, sino también cuidar a la abuela, ¿viste? Que también hay que cuidar a la abuela, cuidar al familiar, también estar con la familia y todo eso. Así que, ¿pero nada. Cena con la familia? Sí, cena con la familia, con los abuelos, con la abuela también. Tengo una abuela de 91 años, así que viste que hay que cuidarla también. ¿Tenés algún deseo para estas fiestas? Ganar la Copa de 2020... ¿cuánto? 2026. Bueno, la vemos con algunas bolsitas. ¿Está comprando algo para Navidad? Para los nietos, ni nada. Esperando las fiestas con mucha alegría, así que lo mejor para todos. ¿Qué compró? ¿Se puede contar? Sí, sonajeros, que tengo un nietito de un año.
juguetes para los chicos, yo-yo, o sea, de todo un poco. ¿Los precios cómo andan? Terribles, terribles, pero bueno, hay que festejar, estamos en familia, ¿qué más puedo pedir a la vida? Tengo mis hijos sanos y bueno, y que todos estemos bien, es lo mejor que pido para todos. ¿Qué tiene pensado hacer para Navidad? Vamos a comprar comida, no vamos a cocinar, así que nada, pasarlo lindo. ¿Lo clásico, fiambre alemán? De todo un poco, porque también viste que comen empanadas, jamón y queso los chicos, los grandes quieren vitel toné y bueno, de todo un poco vamos a poner en la mesa. Bueno, por último, los deseos para Navidad, para esta fiesta. Lo mejor para todo nuestro pueblo argentino y que todo mejore para bien de todos nosotros. Es lo único que pido. Bien, perfecto. Me hizo acordar la señora, el año pasado comí empanadas para Navidad. Bien, es una buena opción. Empanadas siempre salteñas. Es una buena opción. Tremendas. Bueno, ¿hacemos una pausa? Vamos a la pausa, ya volvemos. Estamos en comunicación con la secretaria de Ambiente de nuestra provincia, Eugenia Álvarez, para hablar justamente de la situación que se está viviendo en el centro de nuestra provincia, ¿no? En este incendio forestal en la Reserva Corazón de la Isla. Eugenia, bienvenida a TVP Noticias, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A ustedes y a toda la audiencia. Bien, para escuchar justamente cuáles son los avances en este incendio en el corazón de la isla, Eugenia. Bueno, en principio, durante, como ustedes bien saben, la madrugada del día de hoy tuvimos algunas lluvias. Bueno, acá particularmente en el sector no superaron los 8 milímetros, así que a diferencia de otros sectores de la provincia donde pudo verse mayor pluviometría, bueno, esto colaboró, pero indudablemente insuficientemente. Asimismo, durante la jornada tuvimos ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, así que eso también despertó algunos focos por volteo de árboles que todavía tenían algún material encendido. Así que bueno, después de la jornada de trabajo en la cual se vino respetando de alguna manera el plan del día anterior con algunas dificultades por los riesgos de volteo, bueno, se están planificando las tareas para mañana, atendiendo con prioridad, por supuesto, aquellos focos que han sido identificados fundamentalmente en el sector 1, que es donde tenemos ahí en cercanías de la zona de Estancia Carmen y los cerros, todo dentro del perímetro, ¿no? Uh-huh. No estamos hablando por fuera, siempre dentro del perímetro, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de los días. Bien. Hasta tanto eso que baje totalmente la temperatura, a medida que tengamos jornadas de viento, vamos a tener algunos de esos volteos, y nosotros mantenemos monitoreos aéreos y terrestres durante todo el día para ir identificando esos cambios e ir replanificando las tareas, ya sea a campo o con los medios aéreos. En la jornada de hoy resultó bastante dificultoso poder utilizar los medios aéreos. Se utilizaron fundamentalmente para transportar equipo y personal, porque no pudimos utilizar los aviones hidrantes y los helicópteros, pero sí se pudo transportar el personal, así que muchas de las tareas que se hicieron en territorio con los brigadistas, ¿no? Y, por supuesto, equipos de agua y herramientas de mano. Bien, Eugenia, rige en la provincia y por varios meses esta prohibición de hacer fuego. ¿Qué nos podés decir respecto a los próximos días, ¿no? Donde muchas familias seguramente van a querer ir al campo por las fiestas de fin de año. La verdad es que la prohibición de ir a disfrutar de la naturaleza no existe. Lo que sí, la prohibición existe en áreas agrestes para hacer fuego. Claro. Esto lo que seguramente va a requerir es que modifiquemos algunos de nuestros hábitos. Seguramente vamos a tener una cena navideña en casa y por eso al otro día vamos a poder llevar aquello que hemos cocinado para poderlo disfrutar en familia, en cualquiera de nuestros paisajes, que son realmente bellos, así que la verdad es que lo que sí deseamos es que podamos disfrutar de esos lugares sin generar ningún riesgo y respetando, por supuesto, la prohibición de hacer fuego. Eugenia, hay bastantes complejos de cabañas, ¿no?, en el corazón de la isla que ofrecen el servicio de parrilla, ¿no?, que tienen justamente todas las herramientas para hacer un asado, ¿no?, o lo que quieran cocinar en la parrilla. ¿Esto también está prohibido o se puede? Mire, en principio, lo recomendable también para todos los ciudadanos cuando tenemos que cumplir una norma es que la podamos leer. Y la verdad es que la prohibición es en áreas agrestes y también esa misma norma
Bueno, invita a los municipios, por supuesto, a adherir y a regular en sus áreas agrestes y en sus áreas de camping la misma condición. De todas maneras, todo aquello que hagamos adentro de nuestras casas, con toda la seguridad, es mucho más adecuado, porque, como les dije, en áreas agrestes, rodeadas de árboles, al lado del río, al lado del lago, etcétera, no está permitido hacer fuego. Bien, muy bien, Eugenia, no la molestamos más, sabemos que está en una reunión muy importante, así que le agradecemos esta deferencia con TVP Noticias. No, por supuesto, muchas gracias, feliz Nochebuena y feliz Navidad a todos y todas, y sí, nos sería muy bueno que no tengamos ninguna novedad respecto de ningún otro foco de incendio, así que apelamos y bregamos, por supuesto, por el compromiso y la responsabilidad de todos los fueguinos y fueguinas respecto del uso del fuego en estas Navidades. Seguramente así será. Buenas noches y felicidades para mañana. Gracias, igualmente. Bien, ahí hablamos con Eugenia Álvarez, ¿no? Dándonos algunos detalles sobre esta situación en el corazón de la isla, sobre este incendio forestal que está controlado, Carolina, pero que tiene justamente algunos sectores, especialmente en el sector 1, algunas zonas calientes, ¿no? Donde, bueno, obviamente el personal que está apostado allí está controlando justamente que no surja nuevamente algunos focos, ¿no? En el corazón de la isla. Bien, y vamos a ver lo que ocurría hoy también en el centro de la provincia, en la delegación de gobierno de la localidad de Toluín, donde el gobernador Gustavo Melella reconoció a las diferentes instituciones que están participando activamente para combatir este incendio forestal. Por supuesto, los brigadistas de nuestra provincia, los que han venido de otros lugares del país, pero también otras instituciones como las defensas civiles, tanto de la provincia como las municipales, bomberos voluntarios, entre otros. Agradecerles a todos los que trabajaron y están trabajando y van a seguir trabajando, los distintos sectores, los brigadistas, bomberos, la policía, los madereros, el sistema de salud, el área de protección civil, defensa civil de los municipios, de Toluín, de Ushuaia, de Río Grande, a los intendentes, a la gente de Nación, los brigadistas que han venido desde Nación y así digo tantos otros, la gente de Vialidad, la gente que ha preparado la comida, que ha hecho el transporte, que ha hecho la logística, digo, han trabajado y siguen trabajando muchísima gente. Entonces queríamos agradecerles, porque realmente, digo, en este tiempo todos fuimos expertos en fuego, todo, pero los que estuvieron trabajando y arriesgando su vida y poniendo su conocimiento, su compromiso, su corazón, las herramientas, porque algunos son del sector privado, fueron ellos. Entonces a ellos es a los que realmente les queremos agradecer y hoy le hemos agradecido no en nombre de solo de un gobierno, sino en nombre del pueblo de Tierra del Fuego. Bien, y se vienen las fiestas, ¿y cuál es el mensaje para todo el pueblo fueguino, ¿no? Con respecto a esto que también no se pueden hacer fuegos en lugares ni habilitados ni tampoco habilitados. A ver, la realidad es que la situación es muy compleja. Cuando hoy uno transita nuestras rutas, ve los arroyos casi secos en varios lugares, ve el bosque con un nivel de sequía importante. Es la mayor sequía de los últimos 30 años que vive la provincia. La vive una sequía extrema y pasa en otros lugares del país. Está pasando en Chile con fuegos que han arrasado viviendas, que se han perdido vidas humanas, cuestión que nosotros acá tenemos que agradecer que no haya sucedido. Entonces, está esta prohibición, que no es un castigo porque alguien incendió, emprendió un fuego y provocó esto. Tiene que ver con la situación climática. Hasta que esto no mejore, la prohibición sigue vigente. Es lo que le pedimos a la gente, que celebre la fiesta, la celebre de la mejor manera, pero no como quizás estábamos acostumbrados, ¿no? Y hay que, desgraciadamente, aunque no nos guste y nos enojemos, hay costumbres que las vamos a tener que ir cambiando. Bien, y la importancia, ¿no?, en estas fiestas de fin de año, no encender fuego en lugares agrestes. Última pausa, ya venimos. Bueno, último bloque aquí en TVP Noticias y vamos a hablar del concurso que se realiza todos los años en el Hospital Regional Río Grande, en todos los CACS y también en el Ministerio de Salud, un evento que organiza justamente el área de promoción de salud del Hospital Regional Río Grande, que es una especie de concurso entre las áreas, de las áreas justamente mencionadas, valga la redundancia, en donde hay que armar un arbolito. El que más me gusta tiene en las redes sociales es el ganador, Carolina. Y que genera una gran competencia entre todas las áreas, una gran expectativa por este momento del año para competir por alguno de los premios que
pueden sortearse, pero además compiten porque el más lindo recibe más me gusta, ¿no? Claro, exactamente. Y hay un montón de propuestas de las distintas áreas del nosocomio de la ciudad de Río Grande. Algunos de ellos tuvieron que ver este año también con el Mundial. Por supuesto. Arbolitos muy lindos, adornados, por supuesto. El área que ganó es el de tocoginecología y estuvimos ahí en el Hospital Regional Río Grande dialogando con las ganadoras. Cada año, por lo menos de los últimos años, se convoca a fomentar el espíritu navideño a cada área del hospital. Nosotros este año, con el Servicio de Tocoginecología, hemos encarado este proyecto. Estamos muy contentos con el logro. Creemos que nos representa. A través de la Unión hemos logrado esto. Estamos muy agradecidos con el concurso y con toda la votación de la comunidad en general que nos apoyó para obtener este primer premio. Así que estamos muy contentos. Bueno, vemos que el color azul es lo que más prevalece en este árbol. ¿Hay alguna razón para esto? Este árbol fue donado por una compañera años anteriores y creímos que iba a constatar muy bien con la idea. La idea era hacer un árbol de golosinas que sea divertido, colorido, que nos ayude a representar, digamos, toda una etapa en este servicio. Y creemos que el color nos ayudó un montón para que se destaque todo el nivel de detalle. Igual les agradecemos a ustedes que vengan porque quizás en una foto no se representa lo que ustedes pueden mostrar en la imagen, el nivel de detalle, el esfuerzo y la dedicación de este equipo de trabajo. Bueno, y a mí personalmente, como digamos como amante de los dulces, vemos que acá al pie del árbol hay una caja que es muy interesante. Sí, este fue el premio que obtuvimos por este concurso. Estamos muy agradecidas por todos los que colaboraron con los premios y estamos súper contentas, la verdad. Una canasta navideña con llena de cosas dulces, así que bueno, ya vamos a degustar dentro de un ratito. Bueno, esto entonces es también una forma de saludar a la comunidad por esta Navidad y este Año Nuevo. Exactamente, quiero agradecer principalmente a todas nuestras pacientes que nos apoyaron. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Obstétricas HRRG. Hemos pedido colaboración con un me gusta a las pacientes y la verdad que hemos recibido una respuesta muy positiva y estamos muy agradecidas. Y este árbol va dedicado a todas nuestras pacientes que han pasado por acá y que van a seguir pasando. Hermoso el arbolito, ¿eh? Felicitaciones. Lindo. A todos los que participaron, por supuesto, pero bueno, tiene que haber un ganador. Ganadoras en este caso. Bueno, ¿salimos a la calle nuevamente? Vamos a la calle para seguir conociendo los deseos de los riograndenses, en este caso, para estas fiestas de fin de año. Bueno, ¿nombre? Hola, ¿qué tal? Osman. Bueno, ¿cómo te estás preparando para esta fiesta? Tranqui. Vamos comprando de a poquito. Ya estamos con lo último, pero bien tranqui. Bueno, ¿los precios cómo andan? Igual que siempre, no vi ninguna variación importante. Alguna oferta, pero igual que siempre, básicamente. Bueno, ¿planes para Navidad? No, cenar en familia, tranqui, y nada más, no tenemos nada especial o particular. Bueno, ¿cuáles son tus deseos? Bueno, que Argentina salga adelante, que nos vaya bien a todos. Y que, bueno, eso, básicamente, que nos vaya bien a todos, que podamos salir adelante. ¿Cómo se está preparando para Navidad? Y bien, relativamente bien, pero bueno. ¿Realizando compras ya? Sí, pero como somos dos nada más, así que ahí estamos, dos y un hijo más, pero la pasamos solitos. ¿Cómo vio los precios en general? No, está bastante feo, está bastante salado, sí. ¿Qué tiene pensado para el 25? ¿Qué van a hacer? Y no mucho, porque ya te digo, somos tres nada más. Así que, no sé, haremos un vitetoné o alguna cosita así. Compartir en familia. Arrolladito y listo, un brindis y a la camita. Bueno, por último, los deseos que tenga usted para esta fiesta. Mira, para que todo el mundo le vaya bien, que estemos en paz, sobre todo en paz. Con tranquilidad, que la gente tome todas las cosas que están pasando relativamente tranquilos,
ya se va a solucionar en algún momento. El que pelea nunca muere, así que yo creo que más que nada para la gente, que tenga tranquilidad, felicidad y que vivan. Que vivan todos los días diferentes cosas, pero que las vivan. ¿Cómo es tu nombre, amiguito? Uriel. ¿Querés dejar un mensaje? A ver, ¿qué vas a decir? Feliz Navidad. Y por supuesto nos sumamos a los deseos de los riograndenses, de la gente de Ushuaia, de Tolhuin, deseándoles a todos los televidentes de la televisión pública fueguina una feliz Navidad para mañana, ¿no, Carolina? Es así, el deseo de toda la televisión pública fueguina, un mejor año también para todos los fueguinos y todos los argentinos. Recuerden, si van al campo, sean responsables, está prohibido encender fuego en zonas agrestes, ajá, así que colaboremos, por supuesto, con la gente que está luchando, ¿no? Con los brigadistas que están luchando en el corazón de la isla. Y recuerden también que mañana, 22:30... Nochebuena con vos, este evento que retransmite todo lo que ha ocurrido el 8 de diciembre durante el encendido del árbol navideño. Bueno, gran programación para mañana aquí en la televisión pública fueguina. Caro, feliz Navidad para mañana. Feliz Navidad. Y a todo el equipo de TVP Noticias, salud y felicidades. Nos reencontramos el lunes. Chau.